El Poder Ejecutivo anunció obras por 500 millones de pesos en Tucumán en el marco del Plan Más Cerca. Confirmaron amenazas de bomba en la Secretaría de Derechos Humanos y en la ex-ESMA para exigir la finalización de los juicios a los genocidas. Economistas y operadores del mercado local optimistas por la próxima propuesta a la Corte de Nueva York por los fondos buitre. La recaudación impositiva registró una mejora del 28,8% en febrero, al sumar 60.888 millones de pesos. Los funcionarios porteños reafirmaron la decisión de llevar el boleto del subte a 3,50. La UTA y los metrodelegados advirtieron que el transporte público terrestre puede absorber solo el 10 o 15% de los pasajeros que no tomen subtes. Carolina Píparo, la embarazada baleada en una salidera bancaria en La Plata en 2010, no pudo identificar en el juicio al autor del disparo entre los 7 imputados. Se realizó en el Vaticano la primera reunión del cónclave que elegirá a partir del 11 de marzo al sucesor de Benedicto XVI, con la participación de 150 cardenales.